inician las pruebas preoperativas de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Luego de 20 meses del cierre de toda la línea por el colapso del tramo elevado entre las estaciones Olivo y Texonco, el 3 de mayo del 2021, hoy anuncian nuevamente la apertura. El tramo subterráneo de la línea 12, que va de Mixcoac a Tlalilco, abrirá a partir del domingo 15 de enero del 2023. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, explicó que una vez concluidas las obras de reforzamiento y rehabilitación, existen las condiciones para reabrir 9 de las 20 estaciones de la línea 12. Este periodo de pruebas estimamos que durará alrededor de 15 o 20 días, de tal manera que alrededor del 15 de enero estará ya abierta para que los usuarios puedan circular en este tramo subterráneo. La jefa de gobierno dijo que durante varios meses un grupo de expertos realizó estudios de la infraestructura y emitió recomendaciones que fueron tomadas en cuenta para la rehabilitación del tramo subterráneo. Además agregó que entre los trabajos realizados al tramo entre Mixcoac y Tlalilco, con base en los estudios del Comité Técnico Asesor, están el cambio de vías, la colocación del nuevo balasto, reforzamiento o sustitución de durmientes, así como la atención de filtraciones de agua. Por su parte, Guillermo Calderón, director del metro, explicó que el tramo entre Mixcoac y Tlalilco operará con 13 de los 16 trenes disponibles y que existen herramientas y maquinarias necesarias en la terminal poniente para dar mantenimiento a los trenes en caso que sea necesario. Además agregó que durante las pruebas preoperativas se volverá a dar capacitación a 70 conductores que operarán el tramo subterráneo y se realizarán recorridos con trenes en vacío y con carga para simular trenes con pasajeros. De acuerdo con lo anunciado por las autoridades capitalinas, las estaciones que reiniciarán su operación son Mixcoac, Insurgente Sur, Hospital 20 de Noviembre, Zapata, Parque de los Venados, Eje Central, Ermita, Mexicalcingo y Tlalilco. El director del metro, Guillermo Calderón, destacó que este tramo subterráneo, que reiniciará en enero del año 2023, es importante ya que tiene conectividad con distintos medios de transporte, entre ellos la línea 7, 3, 2 y 8 del metro, la línea 1 y 5 del Metrobús, 3 líneas del Trolebús, así como RTP y Ecobici. Con estas acciones vemos claramente que el gobierno de la Ciudad de México está trabajando arduamente para brindar un mejor servicio a los habitantes que transitan en esta zona. El día de hoy hicimos un recorrido por estaciones de la línea 12 del metro en su tramo subterráneo. Recuerden que después de el trágico accidente de la línea 12, se conformó un comité técnico asesor. Este comité técnico asesor, con expertos en distintas disciplinas, ha diseñado el esquema de mejoramiento, de reforzamiento, de apuntalamiento de la línea 12. En el caso del tramo subterráneo, lo que explicó Guillermo Calderón, pues fueron las recomendaciones de este comité técnico asesor. El cambio de las vías, ahí en donde había curvas o hay curvas, de igual manera la mejora de las filtraciones, es decir, desaparecer esas filtraciones a través de una intervención, filtraciones de agua, y de igual manera el cambio de la subbase en un tramo importante. Estas recomendaciones se siguieron,
La mayor parte del costo de la obra fue pagado por las empresas constructoras y estamos ahora, pues, en el momento ya del periodo de pruebas. Este periodo de pruebas estimamos que durará alrededor de 15, 20 días, de tal manera que alrededor del 15 de enero estará ya abierta para que los usuarios puedan circular en este tramo subterráneo. Posteriormente, pues, estaremos dando información sobre el tramo elevado, que también ya tiene un avance significativo. Les adelanto igual, de la cerca de 33.700 piezas metálicas que tienen que fabricarse, prácticamente está al 95% ya su fabricación. Se está trabajando en alrededor de 80 claros, más o menos, de los cuales 16 ya están completamente terminados y hay trabajos en alrededor de 70, más o menos, claros, en donde se sigue trabajando para poder pues tenerlo listo. El programa de trabajo, pues, lo tenemos con la empresa también constructora, que también está haciendo esta construcción, y ya estaremos informando de los avances. Por lo pronto, pues, decirles que este tramo subterráneo, de acuerdo a todas las indicaciones del Comité Técnico Asesor, ya se realizaron todas las observaciones, ya se realizaron todas las acciones necesarias en este tramo, de tal manera que estaremos listos para que a mediados de enero pueda abrirse ya a la operación de los usuarios. En este momento está en el periodo de pruebas para que, repito nuevamente, alrededor del 15 de enero ya estemos en condiciones de la apertura de este tramo subterráneo de la línea 12 del metro. Pues uno tiene que pensar siempre en los usuarios del metro. Esa es nuestra responsabilidad y nuestra obligación. El metro es, pues, el sistema de transporte masivo más importante de la ciudad. Es la columna vertebral. Entonces, nosotros tomamos la decisión de mejorar integralmente la línea 1, nos tocó darle continuidad a la ampliación de la línea 12, nos tocó tomar la decisión de hacer el proyecto Metro Energía, es decir, no solamente sustituir un transformador, sino renovar completamente para muchísimos años más todo el sistema de suministro, transmisión y distribución de energía eléctrica. Nos tocó tomar la decisión de también hacer un sistema moderno de control de la línea 1 del metro, después de las condiciones donde se recibió en ese momento, principalmente por la antigüedad de la propia línea. Y pues nos tocó el tema de la línea 12, después de la situación que se vivió, del trágico accidente, y lo que hicimos, pues, fue ir con un comité técnico asesor que nos dijera, pues, hay que corregir estos temas, y lo que hicimos, pues, fue hacerlo. Entonces, el día de hoy lo que estamos haciendo es mostrando a los usuarios, a los habitantes de la ciudad, que esta parte subterránea está terminada, que entra a periodo de pruebas y que a partir de mediados de enero ya comienza a funcionar. Nosotros lo que pensamos, pues, es en los habitantes de la ciudad. Claro que pensamos en los habitantes de Tláhuac y la dificultad de los habitantes de Tláhuac y una parte de Iztapalapa de salir en este momento donde está la construcción con las dificultades que esto tiene. Entonces, nuestra obligación es dejar un sistema seguro y hacerlo lo mejor posible, y en este caso, pues, con la participación de las empresas que construyeron la línea 12. Y estamos entregando este tramo seguro y vamos a entregar el tramo elevado también seguro y en las mejores condiciones que se puedan.